conocí a mamá, ¿cómo era? Tenía el pelo rubio y los ojos claros. ¿Y sabía hacer tantas cosas? Siempre estaba alegre. Nunca la vi triste. ¿Igual que nosotras? ¿Lo ves? Te incorporas hasta sentarte, te espantas y gritas. O mejor no gritas, te le quedas viendo fascinada. Bueno, por fin, ¿estoy espantada, fascinada o qué? Lo que quiere decir Magda es que te le quedas viendo como hipnotizada. Sí, eso. ¡Ya! No, eso es parte de mi castigo. Solo dime dónde están las cosas. Ay, ¿quién se comió el jamón? Yo no. Berta, no es cierto, yo nada más hice un sándwich. Pues no es nada de jamón, tendré que hacer un omelette de queso. Yo odio el omelette de queso. Yo lo adoro. Los cubiertos. Ropa. Vamos al jardín. ¿Qué? ¿Que vamos al jardín? ¿Y qué vamos a hacer al jardín? Hay luna llena. ¿Y eso? Imagínate tú y yo a la luz de la luna en el jardín. Ay, Marco Antonio, por favor, no seas cursi. Si quieres, yo te acompaño. Flores nada, ¿no? De un modo, vamos. ¡Ey! ¿Qué vamos a cenar? Tony, Lucy, siéntense. Siéntate. La silla, por favor, señora dama, ¿no? Gracias. ¿Me puedo sentar? Thank you.
quieres? Dormir contigo. ¿Por qué? Tengo miedo. Magda. Magda, ¿estás dormida? Sí. ¿Qué hago con Tony? Nada. Eso ya lo hice. Pues sigue haciéndolo. ¿Está enamorado de mí? ¿Qué novedad? No es novedad, pero es absurdo. Lo razonable sería que estuviera enamorado de ti. ¿Por qué? Porque tú eres femenina y romántica, y yo no soy nada de eso. ¿Es lo que tú crees? Ahora que lo mejor sería que se enamorara de Tere, porque Tere se está enamorando de él. ¿Cómo lo sabes? Porque se ve, se le nota. Ya duérmete. Yo también. Quiere que la espere hasta que ella termine. Se me va a hacer tarde para el examen de biología. Ay, no te bañes. Si no me baño, me voy a sentir incómoda y tengo examen. Vamos. ¡Lucy! ¡Abre! ¡Lucy! ¡Abre! ¡Lucy! ¿Qué quieren? Dejen para Tere. Me estoy bañando. Ella también se va a bañar. ¿Al mismo tiempo que yo? Sí. ¿Cuántas veces me has dicho que ya soy grande y que debo vestirme sola? Pues también quiero bañarme sola. Lucy, por favor. Tere tiene prisa, ¿entiende? Bueno.
Es un ramo de claveles rojos. Sí, ya veo que no es un libro de contabilidad ni un fusil automático. Lo que pregunto es qué significa. Significa que te traigo flores. Ay, Marco Antonio, ¿qué te pasa? Cada vez estás más fuera de onda. Vivimos en la época de los viajes interplanetarios. Los americanos van y vienen a la luna. Y tú me traes flores. Me figuré que me ibas a decir algo así. Por eso traje un recorte de la revista Time. Ten. Aquí está. Aquí se dice que el año pasado los americanos gastaron más en flores que lo que gastaron en todos los viajes a la luna. Se ha criticado mucho los viajes a la luna, pero nadie ha dicho nada en contra de las flores. Gracias. ¿Cuánto te costaron? 12 pesos. ¿12 pesos? ¡Te robaron! Con 12 pesos me hubieras comprado un pincel número 7 que me está haciendo falta. No sabía que necesitabas un pincel. ¿Y se te ocurrió que me estaba muriendo por un ramo de claveles? ¿Dónde está Magda? Fue por el cheque de la pensión que nos dan por papá. Ay, ojalá que no se lo retrasen como el mes pasado, porque estamos sin quinto. Entonces, ¿estás sola? No. ¿Quién más está en la casa? Tú. Ah, sí, yo. Ven, vamos al estudio. Sí. Estoy enamorado de ti desde que me di cuenta de que eres mujer. ¿Y eso cuándo fue? Cuando cumpliste 7 años. Tu mamá te hizo una fiesta y yo te vi vestida como niña por primera vez. ¿Te acuerdas? Me quedé con la boca abierta. Eras tan linda y tan femenina. Y es que siempre te había visto en pantalones, con el pelo corto y haciendo el Marshall de Dojo, el pirata cojo o el tulipán negro. Empecé, ¿eh? Pero terminé ayer mismo. Me cortaron. Es la décima vez que lo cortan. ¿Son los zapatos? Sí. O estudias o trabajas. No te puedes pasar el resto de tu vida contemplando a Roberta. Además, no sé qué me ve. ¿Ahora qué? Tony no tiene por qué preocuparse. Cuando su tío muera, será rico. Y el viejo avaro ya está más para allá que para acá. ¿Cuáles son los míos? Te compré estos para tu vestido de colores. Hoy vamos al teatro. ¿O no? Ah, sí. Aquí están los boletos. Pruébate los zapatos. ¿Para qué? Para ver si te quedan. ¡Mi smoking! Me van a cerrar la tienda de alquiler. ¿Ya te vas? Sí, pero vuelvo a la noche. ¿Cómo te fue en el examen? Estuvo fácil. Saqué 9 y no sé cómo fueron a ponerme 9 porque... ¡Esa es mi talla! ¡Voy por mi smoking! Baja a vestirte. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Al teatro. Yo también voy. A ti nadie te ha invitado. Tengo el dinero en mi alcance y puedo comprar mi boleto. Y si yo lo compro con mi propio dinero, ¿por qué no he de ir? Tony nos invitó a Magda y a mí nada más. Llevarla, ¿total qué? Tony compró 3 boletos para 3 butacas juntas. Si va Lucy y conseguimos boleto para ella, será en una butaca muy separada. Y
Y Tony no permitirá que Lucy esté sola. Le cederá su lugar y no podrá él estar con nosotros. Comprende, sería una impertinencia. Juro que te vas a arrepentir de no haberme llevado. Me ven como si fuera un maniquí con un vestido a mitad de precio. Estás divina. Lo que tú admiras en mí es la transformación del pirata Coco. ¿Nos vamos ya? ¡Qué linda estás! ¿No te das cuenta de que Magda es mucho más bonita que yo? No. ¿No es más bonita? No me doy cuenta. Lo que pasa es que Magda nunca fue ni el pirata Coco ni el tulipán negro. ¿Ha de ser eso? ¿De qué hablan? Bueno, yo le estaba diciendo... Le decía... No, tú me decías, ¿no? No, yo... Mira, mejor no me expliques porque se nos va a hacer tarde. Vámonos ya. Vamos. Prestó un tipo que quiere sacarle un préstamo a mi tío y piensa que yo tengo alguna influencia. Adelante. Con permiso. Pasa, Roba. ¡Adiós, Chava! Adiós, Tony. No se te olvide hacer el pastel para el desayuno. Thank you.
¿Lucy? ¿Lucy? Y que quiero ser monja. Hay que llamar a la madre superiora. Prohibido llorar, ¿entienden? Porque cuando uno llora no piensa. Y ahora lo que necesitamos es pensar lo que vamos a hacer. No estás traumatizado, di lo que hacemos. ¿Que no estoy traumatizado? Lo que pasa es que no se me nota. Lo único que se me ocurre es llamar a la policía. ¡No! ¿Por qué no? Porque nos van a decir que preguntemos por ella en la Cruz Roja o en otra parte que no quiero ni nombrar. Y yo no me atrevería a preguntar por Lucy en esos lugares. ¡Roba, Tere, contrólense! Roba, roba. Perdóname, di que me perdonas. Dilo, me voy o me muero. Porque sin ustedes no puedo vivir. Lucy, Lucy. Joven, ¿es pariente de alguna de las muchachas? ¿Pariente? No. Entonces, ¿es usted novio de alguna de ellas? Tendría que ser novio de las cuatro y casarme con todas. Porque, ¿sabe usted? No son cuatro, son solo una. Y haría falta alguien mucho mejor o mucho peor que yo para separarlas. Bueno, no me hagan caso, estoy hecho un lío. Vamos. Yo las acompaño. Con cuidado.
Muchas gracias por todo. Buenas noches. Un momento, yo les abro. Pasen. Adiós, joven. Adiós, hermanas. Y váyanse con mucho cuidado. No manejen rápido, ¿eh? Muchas gracias. Y dos, yo. No voy. 10 y 20 más. No voy. Pago. ¿Qué tienes? Pocardiasis. ¿Qué? Pocardiasis. Me toca dar a mí. Le toca a Tere. No a mí. Antes yo, Magda, y de ella sigo yo. Antes de yo, no Magda, y de mí sigue Tere. Déjala que de ella, total es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando lúcida hay que vigilarla. ¿Estás insinuando que soy capaz de hacer trampa? Si siguen así, suspendemos el juego. ¿Cómo que suspendemos? Yo voy perdiendo y tengo que recuperarme. Da, Tere. No, doy yo. Lucy, voy a contestar. ¿Qué conteste Tere? Dije que tú. ¿Por qué yo? ¿Por qué sí? Bueno, voy yo. Bueno, soy Lucía. Ah, sí, ahorita le llamo. Magda, te habla tía Clotilde. Bueno, sí, soy yo, tía. ¿Cómo estás? No, no he recibido ninguna carta. ¿Que tú recibiste una copia? ¿Y qué dice? ¿Que nos suspende la pensión por término indefinido? No puede ser. ¿Firma quién? ¿El síndico? ¿Y ahora qué hacemos? La fábrica quebró, suspendieron las pensiones y no hay nada que hacer. Mañana iré a verlas y hablaremos del asunto. Sí, tía. Hasta mañana. Sigue, ¿qué esperas? Mira nomás lo que hiciste. ¿Qué hice, señora? Ay, ¿no lo ves? ¿Estás ciega? No, no estás ciega. Simplemente eres estúpida. ¿Todavía no te das cuenta de que has puesto más pelo en este tubo que en este? Te quedas callada. No confiesas que eres torpe. Ay. Gracias a Dios, ya pronto no te voy a necesitar. Va a venir alguien a reemplazarte. ¿Cuánto tienen ahorrado? Nada. ¿Cómo que no tienen nada ahorrado? La pensión apenas nos alcanzaba. Al menos habrán pagado los intereses de la hipoteca sobre la casa. La pensión alcanzaba para eso, tía. Entonces van a perder la casa y se quedarán en la calle. Me desobedecieron. No escucharon mis consejos y aquí están los resultados. Compraré los derechos de la hipoteca
para impedir que las echen a la calle. Y les pasaré una pensión que les permita vivir mientras se casan. Además, adoptaré a una de ustedes y la llevaré a vivir conmigo. ¿No me dan las gracias? Sí, tía. Eres un ángel. ¿Y a cuál de nosotras piensas adoptar? Decídanlo ustedes mismas y háganme saber su decisión mañana antes de las 10. Sí, tía. Adiós, tía Clotty. Adiós, hijita. Adiós, tía. Adiós. Nosotras te hablamos. Uh-huh. Antes de las 10. Adiós, hijita. Adiós, tía Clotty. Si al menos se muriera el tío de Tony. ¿Y para qué quieres que se muera? Es horrible desear la muerte de alguien. Yo no deseo la muerte de nadie. Solo digo que si el maldito viejo se muriera... ¿Te casarías con Tony? No sé. Me sentiría muy ridícula vestida de novia. Déjense de tonterías. Tenemos que decir algo muy importante. ¿De la tía Clotty? Sí. ¿Vamos a discutir? Entonces hay que grabarlo. Vamos a ver quién es la traidora que se va a ir a vivir a la casa de la tía Clotty. Para empezar, digo que yo no y no y no. Yo tampoco. ¿Y tú, Tere? Habla para que se grabe lo que digas, porque luego sales con que sí, con que no, con que sí. Di sí o no. No. Entonces, tendré que ser yo. ¡No! Parece que no entendieron el ofrecimiento de tía Clotty. Nos ofrece pagar la hipoteca de la casa y pasarnos una mensualidad a cambio de que una de nosotros se vaya a hacerle compañía el resto de su vida. Y va a vivir 99 años, ¿cómo la ven? O sea que tía Clotty quiere una esclava y dice cuánto está dispuesta a pagar. Lo que quiere es una hija adoptiva. Pues que se la consiga en un orfanatorio. Nosotras somos huérfanas. Ser hija adoptiva de la tía Clotty es ser su esclava. Yo la conozco mucho. ¿Cómo la conoces tanto? Cuando iba a nacer Lucy, yo era muy preguntona. Y mamá me mandó unos meses a casa de tía Clotty. Desde entonces quedé propensa a la esquizofrenia homicida. Estoy segura de que vivir con tía Clotty no ha de ser nada fácil ni agradable. Es odiosa. Pregúntale a su loro. Al pobrecito le hace la vida imposible. Lo trae de un ala. Déjense de bromas y piensen en serio. Esta casa fue el hogar conyugal de papá y mamá. Aquí fueron felices y aquí murieron. Y nosotras hemos vivido aquí desde que nacimos. Ahora, si no aceptamos el ofrecimiento de tía Clotty, la perderemos. Y solo Dios sabe a dónde iremos a parar. A mí no me importa dónde vayamos a parar, con tal de que estemos juntas. Nacer, vivir y morir en la misma casa, ¿no es horrible? No, ¿por qué? Ha de ser Tony. Es Tony. Vengan. Vengan a ver mi nueva nave. ¡Vamos! Vean esto. También fue último modelo. ¿De dónde lo sacaste? Mi tío me lo dio a cuenta de la herencia. Tu tío, este carro lo has de haber sacado de las excavaciones del metro. Pero si de las obras del metro me echaron al minuto y 13 segundos de haber empezado a trabajar. Nomás me vieron coger la pala y me dijeron, ¡fuera! Bueno, vamos a probar mi nave. ¿Cómo está tu tío? En las últimas. Si sale de esta habrá violado varias leyes de la naturaleza. Pero el viejo es capaz de todo. ¿Tu carro camina? Shh. La duda le ofende. A mí me encantan los automóviles viejos. Se lo podrías vender al Museo de Antropología. Si siguen, me lo van a complejar. Oye, Tere, tú adelante conmigo porque roba me distrae. Pásate en medio porque no, te vas a caer. No, no me paso, no. Pásate. No, bueno, ya. Agárrate fuerte, ¿eh? No, vamos a tocar el piano. Thank you.
Debimos haberla llevado directamente a un hospital. No sé cómo diablos no se le ocurrió. Trae el alcohol y tú llama al doctor Gutiérrez. ¿Es la primera vez que le sucede esto? Esto sí, pero hace varias semanas la noto pálida y deprimida. Yo no atribuí a otra cosa. ¿Qué me pasó? Tuviste un mareo en el carro de Tony y después te desmayaste. No tiene importancia. A mí me pasó una vez lo mismo, ¿te acuerdas? ¿Ya despertó? El doctor Gutiérrez viene para acá. Sigue acostada. Ya me siento bien. ¿Quién me trajo hasta aquí? Tony, ¿quién más? Te trajo cargada en sus brazos. Gracias, Tony. Cada vez te vuelves más anacrónico. No sé dónde vas a parar. ¿Tienes celos o qué? Ha de ser el doctor Gutiérrez. La dejé prendida. Un médico a la moderna mandaría hacer radiografías, una biometría hemática y otros análisis que las dejarían a todas sin cine y sin pantimedias por el resto del año. Yo no necesito nada de eso para diagnosticar que Tere no tiene nada, salvo un poco de anemia. Y no necesita más medicina que sol, ejercicio y comer de todo. Sí, es nada grave, ¿verdad? No, nada, ya le expliqué a tu hermana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, joven. Adiós, señor. Hasta luego, nena. De veras estoy feliz de que seas tú. Eres la mejor de las cuatro. ¿Cuándo te vienes? El papeleo y esas cosas tomarán algún tiempo. Pero tú puedes venirte desde luego. En cuanto Tere esté completamente bien. Sí, tía, sí. Será cosa de dos o tres días. Comenzaré a hacer los preparativos enseguida. Sí, adiosito. Adiós, hija. Yo no quiero que te sacrifiques por mí, sin contar con que las sacrificadas seremos todas. No puedo ni imaginar nuestra vida faltando una de nosotras. Es que nunca nos hemos separado. Al principio, me echarán mucho de menos, pero poco a poco dejarán de extrañarme. Esto más difícil. Comprende que es absolutamente necesario. ¿Te sientes mal? Me siento perfectamente bien. ¿A dónde podremos conseguir pastillas para dormir? Esas con que se mata la gente. Si tenemos unas 6 de esas pastillas, yo me las tomo, escribo una carta diciendo que me suicido porque Magda se va. Luego, descubres la carta inmediatamente, para que tengan tiempo de hacerme arrojar esas malditas pastillas.
Magda se asusta y no se va. ¿Cómo la ves? ¡La grabadora! Ser hija adoptiva de la tía Clotty es ser su esclava. Yo la conozco mucho. ¿Cómo la conoces tanto? Cuando iban a ser Lucy, yo era muy preguntona. Y mamá me mandó unos meses a casa de tía Clotty. Desde entonces quedé propensa a la esquizofrenia homicida. Estoy segura de que vivir con tía Clotty no ha de ser nada fácil ni agradable. Es odiosa. Pregúntale a su loro. Al pobrecito le hace la vida imposible. Lo trae de un ala. Déjense de bromas y piensen en serio. ¿Cómo la ves, tía Clotty? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! No quiero volver a saber nada de ninguna de ustedes. ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Fuera! En camino malo a Gauche. Pero en la supercarretera se chivea y no sube de 50. ¡Sube, cacacha, sube! ¡Sube, cacacha, sube! ¡Sube, cacacha, sube! ¿Hijas de Arturo Ojeda? Sí, Arturo Ojeda era nuestro padre. Soy Eugenio Covarrubias, ¿me recuerdan? ¡Ah, sí! Es Keno, el amigo íntimo de papá, el que se fue a... ¿A la Argentina? Sí. Así que tú eres Magdalena. Ajá. Y tú, Roberto. La última vez que las vi tendrían tú 12 años y tú 11. Había otras dos niñas. Sí, ahí están. Ella es Lucía y la otra María Teresa. Hace 3 meses regresé de Argentina. Me enteré de la desaparición de Arturo y pensé ir a visitarlas, pero una cosa y otra me hicieron retrasar la visita. Soy un hombre muy ocupado. ¿Están hospedadas en el hotel? No, vinimos a pasar el día. ¿Vinieron con alguna persona mayor? No, vinimos con Tony, un chico amigo de la infancia, el que estaba con Tere. En tal caso aprovecharé el privilegio que se deriva de la vieja amistad con su familia para invitarlas a permanecer aquí hasta mañana. ¿Y Tony?
¿Tony? ¿Quién es Tony? Él, el chico que nos trajo. Mi invitación lo incluye a él, naturalmente. ¿Tú crees que él pueda? Mañana es domingo. Para Tony, todos los días de la semana son domingos. Entonces es sí. Sí. Voy a reservar las habitaciones. Gracias, don Eugenio. ¿Por qué aceptaste? Por Tere. Tanto gusto en conocerlas, señoritas. El gusto es nuestro, chavo. ¡Allá! ¿Usted es casado? Soy viudo. ¿Y tiene hijos o hijas? Ni hijas, ni hijos. Entonces usted es un papá sin hijas y nosotros unas hijas sin papá. ¿La regué o qué? Hablas mucho y dices tonterías. No nieguen que se estaban muriendo por saber si don Eugenio era casado y todo lo demás. Señorita Ojeda. Ah, y el joven del campo. Queremos la llave de nuestras habitaciones. ¿Un cuarto para cada una? Para cada uno, que yo también cuento. ¿Tuviste miedo o qué? ¿Tú qué crees? Ay, ¿y ahora quién será? ¿Quién te imaginas? ¿Mm? Pásale. ¿Y tú qué haces aquí? Lo mismo que tú. ¿Qué hacen aquí? Lo mismo que tú. ¿Qué pasó? No sé. De repente me mareé y sentí que todo se me oscureció. ¿Ya te sientes mejor? No fue nada. Tere está bien. Menos mal. Lucy. Mire,
bien cómo va. Para mí que don Eugenio tiene intenciones adoptivas. Hay que deshacernos de él. No sé si debo ir sola. Tal vez será mejor que tú me acompañes. Por Dios, mujer. Estamos en las postrimerías del siglo XX y te sitúo en su oficina. ¿Qué es postrimerías? ¡Postrimerías! Creo que llegué a tiempo para evitar que el mundo las arrolle. Dispongo de medios para salir al paso de sus tribulaciones económicas. Espero que no pongan falsos escrúpulos a mi disposición de ayudarlas. En realidad, don Eugenio, yo todo lo que quisiera es una oportunidad de trabajar. No sé hacer nada, pero me esforzaría en aprender pronto. ¿Y si te dijera que me siento obligado a pagar a ustedes algunos importantes servicios que me hizo tu padre? Tal vez me estoy haciendo la tonta o la malagradecida, o las dos cosas, pero lo único que puedo aceptarle es un empleo. Lo que pasa es que eres todavía muy joven. Por desgracia, demasiado joven. Pero será como tú quieras. Que venga el jefe de personal. Es un sueldo fabuloso. ¿Tú crees que debo aceptarlo? ¿Por qué no? Pues porque, mira, un millonario como don Eugenio no da nada por nada. ¿Qué quieres decir? Júralo que si te paga ese sueldazo, es para deducir impuestos. No te entiendo. Yo tampoco me entiendo, pero júralo que así es. Esta hora. Es que me sentí mal. Te hemos estado descuidando mucho. Estás muy pálida. ¿Quieres que llame al doctor Gutiérrez? No, no hace falta. Es que anoche dormí mal. Quisiera recostarme un rato. Te acompañamos. Choca que hables in. Entonces borramos lo dicho y repito. ¿Cómo estás, gentil Roberta? ¿Qué suerte corrió Magdalena con el provecto caballero? El caballero no tiene nada de provecto. Es un hombre muy atractivo. No me salgas ahora con que tienes un complejo filial. No puedes dejar de gritar. Vamos al jardín para que grites a tu gusto. Solos, tú y yo en el jardín. Ese tono zumbón que has empezado a adoptar conmigo me choca. Si tratas de hacerte el simpático, estás logrando exactamente lo contrario. Es una pose defensiva porque sé que no me quieres ni me querrás nunca. ¿No puedes hablar de otra cosa? Por ejemplo, háblame acerca de las costumbres de los lagartos de Tanganica. Yo no sé ni dónde está Tanganica. Y lo único que sé es que te quiero y que algún día estaré en disposición de casarme contigo. Mi corazón es tuyo y lograré con mis acciones que me ames como yo a ti. No, no digas nada. El tiempo lo decidirá. Ya verás. Adelante.
Llegó el cable de Brasil. Siéntate. Me dijiste que lo pensarías y ha pasado una semana. ¿Tienes ya una respuesta? ¿Y cuál es la respuesta? Sí. ¡No! ¿Por qué no? ¿Cómo te vas a casar con ese viejo carcamal? No es viejo. Es más viejo que el carro de Tony. Si te resignas a un vejestorio, ¿por qué no mejor te casas con el tío de Tony? Mi tío está en agonía. Ten consideración. Podría ser un matrimonio in articulo mortis. Ya les he dicho muchas veces que siendo la hermana mayor, mi obligación es salvar la casa y protegerlas a ustedes. No queremos la casa ni que nos protejas. Te queremos a ti. Venga lo que venga, la pasaremos bien si estamos juntas. No podremos estar juntas siempre. Yo ya me voy. Te acompaño. ¿Cómo ves lo de Magda, eh? Muy mal. Pero quien más me preocupa es Tere. Cada día está más pálida y más deprimida. ¿Y qué dice el doctor Gutiérrez? Que no tiene nada. Pero yo sé lo que tiene. Suena cursi, pero es real. Está enamorada. El amor puede hacer sufrir a una muchacha dulce, sensible y romántica como Tere. Dime quién es el maldito que la está haciendo sufrir. Dime quién es. Dime quién es ese monstruo para aplastarlo. ¿Tú? ¿Yo? No puede ser. Yo soy el tipo con menos pegue que he conocido. Por ejemplo, tú, nada, ni nadie, nada. Tere, sí. En el Teposteco le prestaste mucha atención y venía feliz. Luego volviste a ignorarla y ha sido un cruel desengaño para ella. Tere es divina. Quedaría un palurdo como yo por una muchacha como ella. Pero el caso es que yo te pertenezco. Te pertenezco. Soy tu esclavo, tu robot. Puedes cortarme la cabeza o desenchufarme si quieres. Pero pedirme que deje de quererte para quererla a ella, no, no puedo. Inténtalo. Es imposible. Al menos sea amable y galante con ella. En lugar de estar mirándome siempre a mí, mírala a ella. Muestra el interés. Tú eres muy jovencita y no tardará en aparecer otro palurdo. Haré eso y más. Gracias, Tony. Me siento muy raro. Creo que me voy a desmayar. Deja de payasear y ya vete. Somos muy unidas y nos queremos mucho. Tal vez demasiado. Esto puede deberse a que quedamos huérfanas muy niñas, a que somos tan diferentes o a no sé qué. El hecho es que la sola idea de que alguna de nosotras se separe es insoportable para las otras. Incomprensiblemente se oponen a nuestro matrimonio. Sé que no será fácil convencerlas, pero trataré. Entonces, esta noche a las 8. De acuerdo. ¿Ser cuñados? Supongo que sí. ¿Y si, por ejemplo, vamos a algún lado y los encontramos a algún amigo de usted, no le daría vergüenza decir, esta niña es mi cuñada? No, no me daría vergüenza. Entonces
A usted nada le da vergüenza. ¿Quieres decir que no tengo vergüenza o que soy un sinvergüenza? Yo no dije eso, conste. Lucy, te abrí la puerta. Ya voy. Con permiso. ¡Es Tony! ¡Con un ramo de flores otra vez! ¿Cómo está usted, don Eugenio? Muy bien, joven. ¿Qué tal, chavas? Hola, Tony. ¿Qué tal, jovencito? Me cae muy bien, Tony. Está en su recámara. Llévaselas. Tony. Gracias. Flores. ¿A mí? Sí, claro. A ti. Por favor, no hagas preguntas. Bastante trabajo fue comprarlas, traerlas, esconderlas, para ahora tener que explicarlas. Tony, ¿por qué eres tan bueno conmigo? No te traje las violetas por bondad, sino por gusto. Además, te hice un verso. ¿Te lo leo? Sí, léemelo. ¿Para qué las estrellas y su luz sin ti? ¿Para qué? ¿Para qué los espejos sin tu imagen? ¿Para qué las flores? ¿Para qué las hadas? ¿Y yo sin ti? ¿Para qué? ¿Tú escribiste esto para mí? ¿Lo dudas? No. Tony. ¿Nos sentamos o algo? Sí, siéntate. ¿Quieres oír manzanitas dulces? Sí. Esta es. Óyela, a mí me encanta. Esta mañana la oí por la radio y la grabé. Grabada. Ándale, di algo. Tere, tú eres una muchacha encantadora. Y yo envidiaría al hombre que lograra ganar tu corazón y casarse contigo. Gracias, Tony. ¡Manda! ¡Prueba!
Vamos a llevarla a su recámara, ayúdenme. Con el doctor Cardoso. No importa que esté ocupado, llámelo. Hable a Eugenio Covarrubias. Traje sangre para una biometría hemática que me permitirá precisar mi diagnóstico. Yo lo llamaré más tarde a su casa. Biometría hemática de la señorita Ojeda. Gracias. Ven. Con el señor Covarrubias, por favor. Parte del doctor Cardoso. Don Eugenio, le tengo una malísima noticia. ¿Qué pasa, Eugenio? Necesito hablar con ustedes. ¿Pero en dónde? En el estudio de Roberta. Sube. Lucy, espera ahí abajo. ¿Por qué? Porque don Eugenio quiere decirnos algo que tú no debes oír. Está bien. Vamos a sentarnos. Desgraciadamente tengo malas noticias para ustedes. ¿De qué se trata? Hable, por favor. Anoche me habló el doctor Cardoso para decirme que Tere padece una forma incurable de cáncer en la sangre. Nada. Por desgracia, el de Tere es un caso contra el cual la ciencia no tiene ningún recurso. El doctor Cardoso opina que es preferible que pase sus últimos días de vida sin molestarla con remedios inútiles. Abandonarse al dolor y a la desesperación es una forma de egoísmo. Creo que ustedes deben olvidarse de sí mismas y pensar solo en Tere. Lo único que importa es que ella no se dé cuenta de su estado, para que la muerte le venga como un sueño. Malas noticias para ustedes. ¿De qué se trata? Hable, por favor. Anoche me habló el doctor Cardoso para decirme que Tere padece una forma incurable de cáncer en la sangre.
cortando flores? Ya ves. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo sigue, Tere? Mejorcita. Anda a verla. Pasa, Tony. Hola, princesa. Ya deja de hacerte la enferma. Me encontré a Rob en el jardín cortando rosas. ¿Qué le pasará? No sé. Que la salves. Me conformo con que yo me enferme de algo y me muera antes que ella. Thank you.
encantadora. Y yo envidiaría al hombre que lograra ganar tu corazón y casarse contigo. Anoche me habló el doctor Cardoso para decirme que Tere padece una forma incurable de cáncer en la sangre. Dios mío, ¿qué se puede hacer? Nada. Por desgracia, el de Tere es un caso contra el cual la ciencia no tiene ningún recurso. El doctor Cardoso opina que es preferible que pase sus últimos días de vida sin molestarla con remedios inútiles. Abandonarse al dolor y a la desesperación es una forma de egoísmo. Creo que ustedes deben olvidarse de sí mismas y pensar solo en Tere. Temo que posponer nuestro compromiso significa renunciar a ti. Pero comprendo que tus hermanas te necesitan ahora más que nunca y que debes estar con ellas, pues unidas en la adversidad les será más llevadera. ¿Cuánto tiempo va a durar tu viaje? No sé. Depende de muchos imponderables. De todos modos, quiero que te consideres libre. A mi regreso trataré de ganar tu afecto. Tal vez tu amor. Antes de irse a la Argentina, Eugenio pagó la hipoteca y nos asignó una pensión. Acepté porque me explicó que papá le dio la idea para su negocio y le proporcionó el dinero necesario. De manera que Eugenio considera que ganó su fortuna gracias a papá. ¿Pero por qué pones esa carita tan triste? ¡Alégrate! No me voy a casar. Nuestros problemas se resolvieron y tú pronto estarás bien. Claro, sí, ya casi estoy bien. Hay que celebrarlo. Hay que darle gracias a Dios porque Él nos juntó. Y si algún día nos separa, Él sabe lo que hace. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaron? Tere tuvo un colapso a las 2 de la madrugada. Vino el doctor y nos dijo que es el fin. ¿Por qué llorar? Volveremos a encontrarnos. No sé dónde ni cuándo. Lleno de estrellas.